¡Acaba con esto! ¡No puedo! ¡Haz lo que tú quieres! ¡Acaba con esto! ¡Ni siquiera detuvisteis la camioneta! ¡Mi Angie! ¡Muriéndose en una zanja! Siento lo de Angeline y tú lo sabes. Estábamos... ¿Borrachos? No, estábamos equivocados. Teníamos que haber parado, haberla ayudado. Teníamos que haber ido a la cárcel, pero... ¡Matarlos no te la devolverá! Esto solo es un respiro, Dallas. Sí, algún día volverá. Y no podrás esconderte. Hay que pagar un precio por obrar mal. Y de eso no se puede escapar. Estoy maldito de por vida, ¿es eso lo que quieres decir? Más que eso. Muchísimo más que eso. Cólera del infierno. No, gracias. Hombre, que no muerdo. Es que estoy prometido, es eso. Sí, ¿y con quién? (Risa)
Perdón por llegar tarde. Traemos un regalo para la novia. No vais a entrar, chicos. ¿Porque somos Hatfield? ¿No se nos deja celebrar la boda de los McCoy? ¿Es eso lo que quieres decir? Vosotros los McCoy siempre pensando que sois mejores que todos los demás. No. No que todos los demás. Solo que vosotros los Hatfield. ¡Venga, gallito! ¡Os enteráis, verdad! Por favor, Bobby Joe, no les hagas daño. Son unos idiotas. No pueden evitarlo. Ya que me lo pides también, Jody. De acuerdo. Ya sabemos que no podemos entrar. Es que son unos bobos. Y unos borrachos. Lo siento. Yo también lo siento. Pero no podéis entrar. Así están las cosas. No os ofendáis. ¿Que no nos ofendamos? A la mierda los McCoy vuestras bodas. Tienes suerte. Mucha suerte. Iros a casa a dormir, la mona. ¿Qué puñetas queríais? Dejad que celebren su boda. Ningún McCoy tendrá una boda tranquila mientras haya un Hatfield cerca. ¿Vale? ¿Qué acabamos de hacer? Sí. Distraer al hombre tan solo eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya lo verás. Sí. Ya lo verás. Ya lo verás, Jody. ¿Qué es? ¡No! Ricky, vamos. ¿Por qué no bailas un poco, eh? Baila con ella, papá. Empieza a sospechar. ¿Y si bailo contigo? ¿Y si bailo contigo? Olvídalo. Con tu hermana no, bobo. Con una chica en plan cita. Baila con ella. No puedo. A tu enamorada no le importará. Ni siquiera va a enterarse. Pero yo sí. Nunca saldrá bien, lo sabes, ¿verdad? Saldrá mal si nos quedamos aquí. Es nuestro hogar, Ricky. Es donde vivimos. Es lo que conocemos. ¡Hatfield, hijos de perra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no! El puñetazo que le he endiñado en la barbilla. ¿Por qué demonios lo habéis hecho? Lo hemos hecho por ti, tío Abner. Por los Hatfield. ¡Por los Hatfield!
¿Qué ocurre? Otra vez esa estúpida disputa. Han ido a una boda de los McCoy. ¿Qué cara se le ha quedado a la novia? Y papá. Arriba. ¿Por qué, papá? ¿Por qué has dejado que lo hicieran? Bueno, yo no les di permiso para hacerlo. Se enteraron de lo de la boda y ya está. Podías habérselo impedido. Sí, podía. Pero, Jody, tú no sabes cómo son esos McCoy. ¿Y por qué no me lo cuentas de una vez? Ya lo he intentado, pero tú quieres ver lo mejor de ellos. Los McCoy han arruinado este pueblo. Robaron las mejores tierras y las convirtieron en arena. Sin ellos, este sería un pueblo rico, lleno de buena gente. Pero ellos lo arruinaron todo. La gente como nosotros tiene orgullo. No perdonamos. ¿Le has preguntado a tu tío Abner por qué está en esa maldita silla desde los 9 años? No quiere contármelo. Los McCoy fueron la primera familia de la comarca que tuvo un automóvil. Iban por ahí conduciéndolo como si el pueblo fuera suyo a toda pastilla. Un día que Abner estaba jugando en la carretera, le atropellaron con el maldito coche. Le destrozaron las 2 piernas. Los McCoy tenían que habernos dado el coche para compensarnos. Pero eran demasiado avaros. Nunca lo hicieron. Y por eso empezó esta disputa. ¿Sales para ir a ver a ese chico McCoy? Tío Abner, creía que estabas durmiendo. No soy tan tonto como creéis. Por favor, no digas nada. Por favor. ¿Amas a ese chico? Sí. Con todo mi corazón. Estupendo. Pues hala. Papá me ha contado lo que pasó cuando eras pequeño. Con el automóvil. Todo empezó conmigo, lamento decirlo. Y ni siquiera sé qué fue del maldito coche. Nadie lo sabe. Anda, vete, ve a ver a tu querido chico, pero ten cuidado. Gracias. ¿A dónde vas, Ricky? El manantial está por aquí. Me alegro tanto de que no te hicieran daño. Yo puedo montar guardia, pero tendréis que abreviar. Ya veis lo que ha pasado en la boda. Intenté impedírselo. Tú no tienes la culpa, pero esta noche todavía corréis más riesgo. ¿A
¿Dónde ha ido, viejo? ¿La hemos visto salir a escondidas? Dínoslo, tío Abner, y te dejaremos en paz. No nos obligues a romperte la silla. Ya no soporto las miradas de mi padre. Quiere casarme con alguna de mis primas. Le da igual lo que yo quiera. Jamás lo permitiría. Ni tu padre, ni mi padre. A veces es como si prefirieran vernos muertos. A veces es como si prefirieran vernos muertos. Pues nos iremos. Dejándole todo. Y a todos. No hay que dejar que nos encuentren. Irían a buscarnos y nos traerían a rastras. O algo peor. Hay que dejar que nos encuentren. Irían a buscarnos y nos traerían a rastras. O algo peor. ¿Y a dónde iríamos? A donde no puedan encontrarnos. Pero, Requin, no conocemos más que esto. Lo único que sé es que te quiero. Anda, ¿quién está aquí? ¡Shh! Ahora, niña, estate calladita. Vamos, Billy Bob, ¿qué haces? ¡Es una McCoy! Es mejor que un agujero en la pared. Eres muy malo, Billy Bob. ¡Agárrala bien! ¿Has oído algo? No hay nada que temer. Estamos a salvo. Tenemos a Sara vigilando. ¡Venga, nena! ¡Lo estás deseando! Hemos perdido. Ya caerá otra. Vamos. ¡Qué mal follas, zorra! Un McCoy. ¿No te respetas a ti misma? ¡Dejadla en paz! ¿Sabes lo que te va a hacer, papá? Una cosa es joder y otra joder con un McCoy. ¡Soltadla! ¡Suéltame! Este ha sido el segundo error, chaval. El primero fue tener tratos con mi hermana. ¿Dónde está Sara? Escapado, como tendrías que haber hecho tú. Un McCoy pone las manos sobre una jaca. ¡No! ¡Ricky! ¡Pues subas! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Queréis matarle! ¡No vamos a llevarle de paseo! ¡No! ¡No! ¡Ricky! ¡No! ¡Sara! 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 ¡Sara!
eres tú, la bruja de los bosques. Así me llama la gente. Sé lo que puedes hacer. Necesito que me ayudes. La ayuda que tú puedes prestarle no es una ayuda. Ed Harley, ¿cuánto tiempo? Sea cual sea el deseo de este chico, que siga su camino. Ambos sabemos cuál es su deseo. Lo mismo que deseabas tú. Sí, y aún estoy pagando por ello. No dejes que cometa este error. Al final no es a mí a quien le toca decidir. Pero no he sentido una ira parecida desde la vez en que acudiste a mí con tu hijo muerto. Tienes que advertirle. ¿Cómo traté de advertirte a ti? Que se quede allí, en el infierno, donde le corresponde. Ya te lo he dicho. No me toca a mí decidir. ¡Un McCoy! ¿Cómo has podido? Esa disputa no tiene nada que ver conmigo. Eres una Hatfield, claro que tiene que ver contigo. Tiene que ver con un coche del que ya nadie se acuerda. Tiene que ver con ser de esta familia, con que los McCoy sean escoria y hayan arruinado este pueblo. ¡Yo le quiero, papá! Eso no vuelvas a decírmelo nunca. Nunca. Tommy, Billy Bob casi le matan. Deberían haberlo hecho. ¿Quieres mancharte de sangre? Es mejor que tener las manos de un McCoy sobre mi hija. Y la recorrían de arriba abajo. ¡Cállate! Vuelve a tu cuarto. No vas a ver nunca más a ese muchacho, ¿me has oído? Nunca. Podías haberle dejado en el bosque, allí estaría salvo. Y habría vuelto de nuevo aquí. Te lo he dicho, ya he visto antes una ira como esta. Y no desaparece. Por favor, Haggis, piensa en ello. No me corresponde a mí hacerlo. Si lo pide... Dile solo que Noy manda a ese chico a casa. Ya veremos. Solo eres la guardiana de la puerta. Vas a ser ceniza. Dentro de un saco, gritando... Todos tenemos una maldición u otra. Vete ya, Ed Harley. Tengo mucho que hacer. ¿Con quién hablas? Con nadie. No era nadie cuando estaba vivo y no es nadie ahora. ¿Y Sara? Fuera. Aquí dentro ya hay bastantes cosas muertas. Bebe. Han matado a mi hermana. Mi hermana pequeña. Han sido los Hatfield. La han matado ella y han querido matarme a mí. Porque amo a Jody. Van a pagar por esto. Iría por ellos o por todos. Todos y cada uno de ellos. Esto no quedará así. Se lo haré pagar. Lo que estás pidiendo tiene un nombre. Pumpkinhead. Venganza. Han matado a mi hermana por el amor que siento por Jody. Y pagarán por ello. No puedo evitar quererla. Hasta he intentado romper con ella. Por su bien. Si paso un día sin verla, sin abrazarla, sin besarla, es como si no llegara a hacerse de día. La necesito. Ella lo es todo para mí. Y su maldita familia no nos deja estar juntos. Ahora han matado a Sara. Y todo es distinto. Si esto se hace, no se podrá deshacer. El demonio hará tu voluntad hasta que todo haya acabado.
entonces lo pagarás caro. No me importa lo que cueste. Si sigues adelante, los Hatfield pagarán un terrible precio por lo que han hecho. Ninguno de ellos vivirá para contarlo. Pero tú... tú pagarás el peor precio de todos. ¿Qué precio? A ti te va a costar el alma, muchacho. Te va a costar el alma. No quiero ignorarlo. No quiero que lo que han hecho quede impune. Y necesito estar con Jody. Esta es la única forma. Por favor, tienes que ayudarme. No dejes que los Hatfield salgan impunes. No dejes que los Hatfield salgan impunes de esto. No dejes que a Jody y a mí nos separen. Estira la mano. ¿Qué quieres? A Jody. ¿Y al resto de los Hatfield? Muertos, enterrados, por lo que le han hecho a Sarah, que no había hecho nada a nadie en toda su hermosa vida. La venganza te devorará el alma, muchacho. Trozo a trozo. No es fácil. ¿Seguiré amando a Jody? Es cuanto quiero. ¡Mamá! 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 ¡Papá! Tranquilo, solo vengo a echar un trago. ¿No has oído algo raro hace un rato? ¿Como un animal? Nunca he oído a un animal por aquí. Yo no he oído nada. Estarás borracho, perdido. El mejor aguardiente del condado. Sí, así es como me gusta. ¿Un oso? ¿O algo peor? Nada hay peor que un oso. Yeah.
Yo tenía un hijo. El único cielo que habré conocido jamás. Se me escapó entre los dedos. Ni todo el amor del mundo pudo salvarle. La vida es tan corta. De un suspiro a otro. ¿Quién es usted? Ed Harley. ¿Cómo ha entrado aquí? Algo terrible está pasando. Y solo tú puedes evitarlo. ¿De qué me está hablando? Algo se ha puesto en marcha. Y solo tú puedes pararlo. Solo tú. Somos lo que hacemos. Dolly, ¿por qué no vas a buscar la limonada? ¿Por qué no vas tú? Porque no quiero ver a papá. ¿Te parece poco? Dios mío. ¿Qué haces? Ya creía que no volvería a verte. No pueden separarnos. Te quiero. Siempre te querré. Da igual lo que digan o lo que hagan los demás. Creí que mis hermanos iban a matarte. Ya no pueden hacerme daño. Si te encuentran aquí, Ricky. He hecho una cosa. Para que podamos estar juntos. Algo se ha puesto en marcha. Estaremos juntos. Ya no podrán mantenernos separados. Ricky. ¿Qué has hecho? Estaremos juntos. Ya no podrán mantenernos separados. Ricky, ¿qué has hecho? ¡Jody! ¿Dónde estás? ¡No te vayas! Dime lo que has hecho. Te quiero. Muy bien, guíame. Ha sido Jasper quien lo ha encontrado. Está destripado, como si le hubiera atacado un animal salvaje. Tuvo que ser un oso tremendo. ¿Ha visto algo así alguna vez? No. Eso es mentira. Ya lo habías visto, ¿a que sí? No te acerques a mí. No me tengas miedo, Dallas. No te haré daño. He venido a contarte la verdad. ¿La verdad? Sí. Esto no es real. Te lo dije hace 5 años, ¿te acuerdas? Que esa cosa iba a volver. Se te agota el tiempo. Bueno, algo habrá que pueda hacer. Algún sitio al que ir. Puedes ir directo al infierno. Aléjate de Pumpkinhead. Si no quieres morir, sus enemigos están muertos. No perdona, muy malvado. ¡Oye! ¡Basta ya! Solo estábamos hablando de Pumpkinhead. Esa cosa no existe. No es más que un cuento. Algo que los niños malos les cuentan a las niñas para asustarlas. No es real. Anda, vete a casa.
Nos estábamos divirtiendo un rato. Ella no parecía divertirse mucho, que digamos. ¡Te equivocas! Pumpkinhead es real, mi padre lo ha dicho. Dice que viene del infierno. Es solo un cuento. La gente de aquí tiene demasiado tiempo que perder. Siento ser yo la que te lo diga, pero Pumpkinhead no existe. Díselo a Ed Harley. ¿Has dicho Ed Harley? Sí, él fue el primero que lo invocó. Fue al bosque y encontró a la bruja. ¿La bruja? Sí, vive a unos 8 kilómetros al oeste de aquí. ¿Y qué le pasó a Ed Harley? Se suicidó, pero después de que Pumpkinhead matara a todos los que le habían hecho daño. Era una niña tan dulce, tan dulce. Han encontrado a otro Hatfield, abrasado cerca de la destilería. Ha sido por Sara. No se lo esperaban. No voy a poder olvidarla nunca. Si fue un oso, con esto se enterará. Mató a Tommy. Si fue un oso, con esto se enterará. Mató a Tommy. Ya están todas las trampas puestas. Cuando haya caído en una, vendremos y veremos cómo ese oso se muerde la pata para escapar. Ya lo vi una vez. Me senté a observarlo. Puede que durante una hora larga. Tommy estaba conmigo aquella noche. Bueno, andando. No hubiéramos podido hacer nada. No se ha recobrado de la impresión de encontrarlo. ¿Qué pasa, Charlie? Pero, hombre, ahí no hay nada. Serás mariquita. Ah.
Ricky, ¿qué te ocurre? ¡Ricky! ¡Dejadme en paz! ¿Qué te pasa, hombre? ¡Ricky! ¡No te vayas! ¡Dejadme en paz! Chico. Pumpkinhead. Es real. Lo he visto. Ha matado a mis hermanos. Es real. Lo he visto. Era Pumpkinhead. Jodie Hatfield. He venido a hablar con ustedes sobre Ricky McCoy y Ed Harley. Thank you.
Ese chico ha de quererte de verdad, teniendo en cuenta que eres una Hatfield. No va a matarte. Como digo, ese chico te quiere de verdad. Tiene cara de traer malas noticias. Los cuatro que salieron anoche no van a volver, ¿verdad? ¿Se los cargó el oso? No había ningún oso. Entonces han sido los McCoy. Quiere verlos a todos muertos para que podáis estar juntos y por lo que le han hecho a su hermana. Pobre Sara. No tenía que haberse involucrado. Ni tus hermanos tenían que haberla matado. ¿Usted qué sabe? A lo mejor solo se cayó. No sabemos si ellos hicieron algo. Ya no podemos preguntárselo. ¿Han muerto los dos? Y no son los únicos. ¿Usted invocó esa cosa en su nombre? ¿Y dejó que Ricky sentenciara a mi familia a muerte por algo que a lo mejor ni siquiera hicieron? Ella no tiene la culpa. Ya le dijo cuál sería el precio. Pero al final, la decisión no es suya. Harley, has vuelto otra vez. Sí, esa es mi maldición y no tiene fin. Tiene que acabar con esto. No puedo. Se queda hasta que ha tenido lugar la matanza y luego regresa. Entonces, Ricky... Ricky lo trajo aquí, que acabe él con esto. Tú eres la única que puede ponerle fin. ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije? Somos lo que hacemos. Tendrás que hacer lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Lo sabrás. A su debido tiempo. Dígame. ¿Qué ha querido decir? Ha dicho lo que ha dicho. Y ya está. Siento ser yo quien ha tenido que decírtelo. Es lo peor de este trabajo. No sé cómo un oso ha podido matarlos. Eran cazadores expertos. Yo mismo les había enseñado. Esto no lo ha hecho un oso. Los osos no van a por una familia. Contamos 6 muertos ya y todos son Hatfield. ¿Insinúas que son los McCoy? ¿Que se están vengando por lo que le pasó a esa niña? No son los McCoy. ¿Entonces quién? No se trata de quién, Jim, sino de qué. ¿Has oído hablar de Pumpkinhead? Eso es solo una leyenda, uno de esos cuentos de campamento. Es real. Ed Harley lo ha iniciado. Ed Harley se volvió loco, mató a unos chicos y luego se suicidó. Todo lo demás son mentiras inventadas. Invocó a Pumpkinhead. Ed Harley no mató a aquellos chicos. Al único al que hizo daño fue a sí mismo. Pumpkinhead ha vuelto. Y está matando a tu familia. Hasta ahora han sido 6. Y si no nos defendemos, matará a los que quedáis. ¡Estás loco! ¡Te ha dado demasiado el sol! Tengo 6 muertes que llorar y tú me vienes con esas viejas historias de miedo. Esos cuentos de comadres. Es real, Jim. Tienes que preguntarle a Jimmy Lafford qué le dijo Dale antes de morir. Pumpkinhead le atacó. ¡Jimmy Lafford es un puto borracho y tú eres el puto sheriff! ¡No tengo tiempo para esto! Está diciendo la verdad, papá. Yo lo he visto. Fue Ricky quien lo invocó. ¿Ese muchacho McCoy con el que andabas? Él culpaba a Billy Bob y a Tommy de lo que le había pasado a su hermana Sara. E invocó al demonio para que... nos matara a todos. Lo he visto, papá. Lo
lo he tenido frente a mí. Y lo siento mucho. Pero soy la única que Ricky no permite. Papá, lo he tenido frente a mí. Y lo siento mucho. Pero soy la única que Ricky no permitirá que mate. Lo siento. Chicos, ha llegado la hora de la venganza. ¿Qué haces? Voy a vengarme de los McCoy. ¡Los McCoy no han sido! ¡Quietos ahí! No sé qué pretendéis hacer, pero estáis equivocados. Vamos a hacer lo que se merecen, prenderles fuego. No. Escuchadme bien. Estáis equivocados. No son los McCoy los que están matando a vuestros hermanos y primos. Es Pumpkinhead. Esa cosa no existe, Sheriff. Es real. Y ha vuelto. Eso no es más que un cuento. Lo que quiere es proteger a los McCoy. ¿Se está diciendo la verdad, Brett? Solo hay una clase de monstruos en esta comarca y todos se apellidan McCoy. ¡Vamos a quemarlos de una vez por todas! Oídme, no consentiré que hagáis eso. ¡No! ¡No lo hagáis! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos, escuchad! ¡Escuchad! ¿Por qué haces esto, Brett? Déjanos. ¡No! ¡No haréis más que empeorar las cosas! ¡Malditos! ¡Nuestro hijo! ¡No sé dónde está! ¡Ya lo has visto! ¡Se ha ido al bosque! ¡Quiere que le dejemos en paz! ¡Estaba trastornado! ¿Y si a los Hatfield se les mete en la mollera que es él, el responsable de haber matado a todos los hermanos? ¡Tendrá que apañársela solo! ¡No es como los demás! ¡Es sensible! ¡No es fuerte como los otros! ¡No puedes dejarle solo en el bosque! ¡Sofá! ¡Abre! ¡Han venido unos cuantos Hatfield! ¡No! ¡Maldición! ¿Y ahora qué? ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!
Venga, ayudad a Jodie a bajar. ¡Jodie, Jodie! ¡Salta! ¡Salta, Jodie! Dame. Ya está. Ya ha pasado todo. Nunca había visto a papá tan furioso. Dice que ni los McCoy se merecen lo que han hecho. Y tiene razón. No es culpa suya. No son ellos los que lo están haciendo. Es Ricky. ¿Ricky McCoy? El chico que... Esto es más por mí que por el resto de los McCoy. Ricky lo ha hecho porque quería que pudiéramos estar juntos. Ahora hay 6 hombres muertos. Y los McCoy han perdido su casa y mucho más que eso y todo por mí. ¿Qué ha hecho Ricky? ¿Tan malo ha sido lo que ha hecho? Ha invocado algo que debería haber dejado en paz. ¿Queríais matar a una anciana? ¿Y hacerlo en nombre de Billy Bob? ¿Y qué pasa con Tommy? ¿Creéis que iba a estar orgulloso? ¿Eh? ¡Santo cielo! No vengo a buscar pelea. Hay muertos en ambos bandos. Nosotros hemos perdido a Sara y nuestra casa. Vosotros habéis perdido más. A 6 de nuestros chicos. Si no ponemos freno a esto, todos acabaremos bajo tierra. Este es el coche que atropelló a Abner. Ahora es vuestro. Pido una tregua. Por el bien de todos. Bien. ¿Se acabó? Ojalá fuera tan fácil. ¿Qué quieres decir? Tu hijo Ricky, ¿no sabes lo que ha hecho? Se comporta de un modo extraño. Tenemos un grave problema. Vamos a necesitar tu ayuda. ¡Sois unos asesinos! ¡Mismo así no vamos a ninguna parte! ¡Maldita sea! ¡Fácil contener a tus muchachos y diles que se sienten sentados! ¡Maldita sea! ¡A callar! Lo que Ricky ha hecho no tiene nada que ver con nosotros. No decimos que sea así, pero hay que poner fin a esto. Han muerto por su culpa. ¡Vosotros nos mataste a una niña! ¡Toca a vosotros! ¡Salvajes! ¡Vosotros! ¡Tú tenías que estar durmiendo! ¿Qué van a hacer? Tenemos que arreglar las cosas. ¡No habéis tenido tanta desgracia! ¡El monstruo nos va a matar! ¿No? Ni hablar. No voy a dejar ni que se te acerque. Soy una Hatfield. Vamos. ¡Tenéis que dar vuestro brazo a torcer! Tenías que estar durmiendo. ¡Eso no puede ser así!
Mátales a todos. Mátales a todos. ¡Cállate, imbécil! ¡Nos matará a todos! ¡Cállate! ¡Nos matará a todos! ¡Eres un inútil y siempre lo has sido! ¡Nada de nada! Tu familia se ha pasado de la raya. No es problema nuestro. Lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Dejar que esa cosa mate a todos los Hatfield. ¿Qué más nos da? ¡En esta casa hay niños, hijo de perra! ¿Vas a dejar que ellos mueran también? Solo hay una forma de resolver esto. Pero a los McCoy nos va a gustar. Da igual que les guste o no. ¡Cierra la boca! Chicos, escuchemos al sheriff. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Os digo que no hay otra forma. Tenéis que confiar en mí. No se puede acabar con esa cosa. No se la puede matar. Ni razonar con ella. Y tampoco huir, porque os alcanzará y os hará pedazos. Muy bien. ¿Y qué debemos hacer? ¿Sabéis quién la ha invocado? Ricky McCoy. Ya. Por como dicen que se comportó en el velatorio, seguro que fue él. Es así como actúan los que la invocan. Ella mata. Y ellos lo perciben. Lo ven. ¿Y cómo es que sabes tanto de esa bestia? Lo sé y ya está. ¿Y qué es eso que tenemos que hacer? Lo primero es buscar a Ricky McCoy. ¿Y cuando lo encontremos, qué? Tendréis que matarle. No, ni hablar. Venga ya, no, pero vamos ¿qué a matar a nuestro hermano? ¿Es el monstruo que viene? No, es solo una tormenta. Una tormenta normal. No hay nada que temer. Entonces, ¿por qué hay rayos y truenos y no llueve? Esta no es una tormenta normal. Se acerca. Estamos todos aquí dentro de la casa. Estamos protegidos. Están tratando de resolver las cosas. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. ¿Ricky? ¿O todos nosotros? ¡Él se lo ha buscado! Escuchad, Ricky ha obrado mal. Pero no vamos a matar a nuestro hermano. Pues lo haremos nosotros. Tendremos que trabajar juntos. Primero hay que encontrarle. ¿Y espera que los McCoy ayudemos a cazar a uno de los nuestros? Hay niños en esta casa. ¿Vamos a quedarnos quietos y dejar que esa cosa los mate solo para salvar a tu hermano? La sangre es la sangre. Nosotros no pedimos eso. Y ahora vamos a proteger a nuestra familia. Lo mismo que hacemos nosotros. ¡Nosotros no iniciamos esto! Tus hijos mataron a nuestra Sara, o sea que sí, fuisteis vosotros. ¡No es verdad! ¡Nosotros quietos, hemos perdido más! ¿Por qué desperdiciéis el tiempo peleando? Esa cosa anda por ahí suelta. Mientras Ricky McCoy siga vivo, no habrá forma de huir de ella. Os encontrará. Os matará uno tras otro. Matará a los hombres. Matará a las mujeres. Para ella no hay diferencia. Hasta matará a los niños. Matará a todos los que estén marcados. También matará a todo aquel que se interponga. No estamos hablando de un animal. No estamos hablando de un hombre. Es algo que viene del mismísimo infierno. Y está aquí para matar a toda una familia y a todo el que se cruce en su camino. Estas tierras se van a inundar de sangre a menos que encontréis y matéis a Ricky McCoy. ¡No! Tiene que haber otro modo. Lo siento, Jody, no hay otro modo. Pero él es el hombre que amo. No podíamos contároslo a ninguno de vosotros. Por culpa de esa absurda disputa y de todos estos rencores. Siempre tuvimos que andar escondiéndonos como si estuviésemos haciendo algo malo. Pero no era así. Yo le amo. Y él me quiere a mí. Y no podéis matarle. Por Dios. ¿Otra manera habrá? No hay otra manera. Oiga, ¿cómo es que sabe tanto de eso? Una noche, hace 5 años, mi hermano y yo íbamos conduciendo borrachos como cubas.
y atropellamos a una mujer. Nos asustamos y nos dimos a la fuga. Ella murió en una zanja junto a la carretera. Probablemente horas después podíamos haberla ayudado. Teníamos que haberla ayudado, pero temíamos lo que nuestro padre fuera a hacer. Un hombre joven llamado Andy Mills se vio de la noche a la mañana enterrando a su esposa. Él sabía que habíamos sido nosotros, pero no podía demostrarlo, y menos porque nuestro padre era el sheriff y llevó el asunto con total reserva. Así que Andy se fue a los bosques e hizo lo que Ed Harley había hecho antes que él. Invocó a esa cosa, Pumpkinhead. Yo la vi matar a mi hermano. Y luego fui a ver a Andy y le supliqué que... le pusiera fin. Pero él no podía, aunque hubiera querido hacerlo. Y esa cosa estuvo a punto de matarme a mí también. ¿Cómo consiguió escapar? Pensé que... si iba a morir de todos modos, tanto daba que me llevara conmigo Andy. Y le maté. Cuando él murió, esa cosa desapareció también. Aquella noche conocí su secreto. Era algo que jamás iba a olvidar y por eso sé lo que todos debéis hacer ahora. Por favor. Por favor, no lo hagáis. Jeden. ¿Qué pasa? Se acerca. Lo veo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! No va a entrar, chicos. ¡Vamos! ¡Termina! Tristan, Little Joe, Emmett, Mikey. ¡Vamos, chicos, a por él! ¡Vamos! ¿Alguien lo ve? No. Salgamos de aquí. Esto es problema de los Hatfield. Nosotros no podemos hacer nada contra esa cosa. Ya lo has visto. Todos lo habéis visto. Si le plantamos cara... nosotros también moriremos. Ya habéis oído al sheriff. Todos los que quieren proteger a los marcados también morirán. No podéis abandonarnos. Vamos, nosotros no hemos llamado a esa cosa. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué sentido tiene que nos quememos y muramos también? ¡Cállate! Y que eso lo diga uno de mis hijos. La culpa es de uno de nosotros. Ricky ha traído aquí esa cosa. Vamos a darnos la vuelta y a echar a correr. ¿Cómo viviremos con eso en la conciencia? Los Hatfield no la invocaron, fue uno de los nuestros. Pelearemos y remediaremos lo que ha hecho Ricky. Y ahora a matar a esa cosa y a enviarla al infierno, que es su lugar. ¿Recuerdas lo que te dije? Solo tú puedes pararlo. Tú puedes salvar su alma. ¿Cómo? Haciendo lo más difícil que hay. Está trepando por la pared. Está en el tejado.
Está salida. Llegó la hora, Dallas. Ya te dije que llegaría este momento. Lo sé. Tienes que salir y hacerle frente. Me va a matar. Hace 5 años te dije que no habría dónde esconderse. Tú y yo tenemos un asunto sin resolver. Hay que zanjarlo. Enfréntate y podrás enmendar el mal que se ha hecho. Intento salvarte de mi destino. Condenado a vagar por toda la eternidad. Ni siquiera puedo ver a mi hijo. En cambio tú, tú puedes salvar tu alma. ¡No lo hagas! No pienso quedarme parado y dejar que mate a mi familia. Mi hijo inició esto. Este desastre empezó antes de que naciera tu hijo. ¡Quietos ahí! ¿Qué vas a hacer? He vivido 5 años más de los que me correspondían. Ahora me toca a mí. Ricky, tienes que detenerlo. Ricky. Lo he hecho para que podamos estar juntos. ¡Dile que pare! Ricky, por favor, dile que pare. No puedo. Ricky, por favor. No puedo. Ricky, por favor. He matado a 2 personas en mi vida. Les veo el rostro cada vez que me acuesto. La segunda fue por tu culpa. Así es. ¿Te acuerdas de mí? Te vencí una vez. Y lo pagué caro. ¡Esto es por mi hermano, hijo de puta! Ricky, escúchame. Ricky, tienes que ponerle fe. ¿No ves lo que está haciendo, Ricky? No te cruces en su camino. ¡Ricky! ¡Jody! ¡Jody! No quiero que te lastime, pero si te interpones, te matará a ti también. Sonríe, hijo de puta. ¡Dolly, corre! Ellos mataron a Sara. Ellos empezaron. Lo que he hecho no se puede deshacer. ¡No! Si de verdad me quieres, Ricky McCoy, ¿me vas a ayudar ahora? ¡No seas cabrón! Thank you.
el suelo! ¡Ella no! ¡Déjala en el suelo! ¡Ricky! ¡No dejes que la mate! ¡Ricky! Dios mío, ¿qué he hecho? ¡No! ¡Este no era el trato! ¡Ella es solo una niña! ¡Esto no es lo que yo pedí! ¡Tenías que hacerlo para que Jodie y yo pudiéramos estar juntos! ¡Esto no es lo que yo quería! ¡Mátame! No. No. Es la única forma. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No hay otra manera. No hay otra opción. No puedo matarte, Ricky. Por favor, Jodie. Sobre mí ya pesan muchas muertes. ¡No puedo hacerlo! Te quiero. Te quiero. Nada hay más difícil que separarse de alguien a quien amas. Somos lo que hacemos. Y tú has hecho bien, Jodie.